Muy buenas a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidos un día más a otro directo de Mindalia Televisión. Bueno, antes de empezar, como siempre, quiero recordaros que estamos transmitiendo en directo a través de la multiplataforma, pero si por algún casual no pudieseis quedaros ahora mismo, ya sabéis que podéis verlo también después en diferido, desde la multiplataforma también, o escucharnos a través de Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente. Bueno, pues hoy ha venido a acompañarnos su ama fraile, que bueno, por si alguno todavía no la conoce, porque es de su primera vez en Mindalia, vamos a presentarla un poquito. Bueno, vamos a decir que ella lleva 7 años dedicada única y exclusivamente al estudio de la mente en una práctica espiritual profunda y entrega a Dios. Hace 2 años que se dedica en cuerpo y alma al acompañamiento, transformación de los seres para la liberación del sufrimiento. La verdad que es una labor preciosa la que hace su ama, y precioso también es la entrevista, que nos trae hoy, el hábito milenario de la orinoterapia. Bueno, ahora que ella nos cuente un poquito más acerca de esto, ¿qué tal, su ama? ¿Cómo estás? Hola Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, gracias a Dios. Bueno, pues Con ganas y a la vez un poquito nerviosa, así si lo digo, pues se expresa y se diluye. Totalmente, totalmente. Cuando se dice no es para tanto, ¿verdad? Bueno, Suama, pues yo quiero empezar ya a saber un poquito más acerca de la orinoterapia, que como yo te decía antes, yo sí que soy un poco desconocida de este tema. Así que a mí me gustaría que empezáramos un poco, porque nos contaras cómo ha sido tu transformación gracias a este hábito. Oh, vale, bueno, no solo es gracias a este hábito, muchos hábitos, desde luego. Hace como unos 8 años ya, yo llevaba una vida bastante convencional, trabajaba en una oficina, tenía bastantes enfermedades, una hernia de hiato, úlcera, alergias, bueno, sobre todo depresiones profundas, era adicta a la cocaína, al alcohol, al tabaco, etcétera. Bueno, llevaba una vida de muchísimo sufrimiento. Y en un primer intento de suicidio, pues dije, si hay un Dios que me ayude, por favor, si no prefiero morir, porque yo era escéptica y atea de todo. Y bueno, ocurrió el milagro, que así comenzó un pequeño despertar espiritual en mí, y empecé con la pequeña práctica y grandiosa de Ho'oponopono. Empecé a elevar mi consciencia, a cambiar mi energía, a llevar una vida más consciente de la alimentación. Bueno, todo fue poquito a poco, piano piano, mucha entrega, me salí de ese trabajo y me fui a estar conmigo todo lo que podía y más. Y desde hace casi 3 años sí que vivo en esta casita, aquí sola, dedicada exclusivamente a ese estudio tan apasionante que es para mí la comprensión de la mente y de la conexión con Dios. Y así llegó la orinoterapia hace ya 5 años a mi realidad, de una manera muy mágica. Llegó a través de una hermanita que vi un vídeo en YouTube, como vosotros lo podéis ver ahora, y ahí sí que fue, yo siento que es como el 70%, ¿no? Vamos a ponerlo así, de mi transformación. ¿Por qué? Porque, bueno, deciros que en este momento no tengo ningún tipo de enfermedad. La vista se me curó también. Yo tenía astigmatismo y miopía. Se curó con la orina. Pero siempre voy a decir, y esto voy a hacer mucho hincapié, igual que hago en los vídeos de YouTube, que es muy importante que la orina de por sí ya es maravillosa, que nos puede ayudar a un proceso de enfermedades muy graves, y no vamos a decir nombres, ¿vale? Ya todos sabéis de cuáles hablamos, a un proceso de transformación, de curación y de sanación. Pero, por supuesto, hay que acompañarlo nosotros también con nuestro trabajo interior. Porque, aunque tomemos mucha orina, aunque es verdad que la orina despierta la conciencia, porque yo, cuando empecé a tomar la orina, aún fumaba tabaco, aún comía algún animal, aún comía procesados, y bueno, tenía bastante negatividad aún. Y la propia orina me llevó por el camino de la salud. Maravilloso, o sea, de una forma fácil dejé de fumar, de una forma fácil desapareció el alcohol de mi vida, no tuve que luchar, porque como expande la consciencia y abre la glándula pineal, uno empieza a sentir autoamor, y el propio amor propio no te permite hacer ciertos hábitos que no son saludables para tu organismo. Así un poquito por encima, y ya quien quiera saber más, pues en mi canal tiene un montón de historias de la vida de su ama. Bueno, pues su ama, la verdad es que es dura esa historia que nos cuentas, y bueno, nosotros te agradecemos mucho que la compartas con nosotros.
Pero bueno, explícanos un poquito más, aunque ya lo has explicado así un pelín por encima, un poco más en profundidad, ¿en qué consiste la orinoterapia? Bueno, la orinoterapia consiste, como su propio nombre indica, en la ingesta de nuestra propia orina. El origen, bueno, es desde que el mundo es mundo, por supuesto, porque mirad, siempre nos han dicho que si la salida es hacia adentro, ¿no? Y en este canal, pues todos los que estáis viendo esto es porque estáis todos buscando y estamos todos buscando esa profundidad con nosotros mismos. Pues si la salida es hacia adentro, ¿cómo no íbamos a llevar nosotros dentro nuestra propia medicina? ¿Cómo Dios no nos iba a hacer que buscásemos hacia adentro incluso eso? En grandes escrituras como los Vedas, hay 120 capítulos dedicados al Shivambu, que es así como lo llaman, a la orina. En la Biblia dicen, a ver, que está bajando mi gato por la escalera. En la Biblia dice, bebe de tu propia fuente. Claro, si ya nos lo están diciendo, bebe de tu propia fuente, nos lo están diciendo en un montón de sitios. Pero claro, no todas las mentes están preparadas. Desde luego aquí en España es muy tabú, pero es cierto que en otros países es lo más normal del mundo. En la India es normal, en la China es normal, es lo más normal del mundo. Consiste en tomar todo, es decir, no tiene ningún secreto, ¿vale? Familia, es decir, no significa que es que tengo que llevar una alimentación especial para poderme tomar mi orina, tengo que no estar tomando medicamentos, da igual, la orina siempre es beneficiosa. ¿Por qué? Porque está llena de hormonas maravillosas que vuelves a tomar dentro de ti y te biodescodifica. A ver, Uriel, ahora cariño, te biodescodifica emocionalmente. Es decir, como tiene tu propia información, es tu propia auto pinchaz, vamos a llamarlo así. ¿De acuerdo? Entonces tiene tu propia información. ¿Qué pasa? Que si uno, Uriel, ahora no, que si uno está triste, pongamos, es que no me lo puedo creer, no hace esto nunca, si uno Pobrecito, está no te triste. preocupes, que aquí somos súper amigos de los animalitos. Al beber su orina se biodescodifica emocionalmente. La aplicación puede ser por ingesta, tópicamente es lo mejor que existe para la piel. Daros cuenta que venden un montón de cosmética que lleva urea y encima es carísima. La cosmética muy alta, la alta cosmética, lleva urea y que sepáis que lleva maltrato animal mucho, además. Y resulta que es que llevamos la orina con nosotros, no tenemos que ir a gastarnos un montón de dinero en una crema con un plástico y que esté un animal maltratado. No, no, nosotros, yo he rejuvenecido. Y ahora mismo me siento más joven que cuando tenía 20 años y tengo ahora 44 años. Y os aseguro que jamás me he sentido con la vitalidad que me siento yo ahora mismo. Y sé que es la orina. Entonces, uso para curar la vista echándolas en los ojos. Es que tiene mil usos, que ya os digo que cuando paséis por el canal hay 63 vídeos hablando de todas las formas que podemos aplicar la orina, que yo aquí estoy ahora pues como para daros la primera palabra, ¿no? Orinoterapia, inspiraros, que os resuene como me resonó a mí, que veáis lo maravilloso que es, que la felicidad, sobre todo la alegría que da beber orina es una cosa maravillosa. No hace mucho he pasado por un duelo bastante potente, partió mi compañero de vida, llevábamos 13 años juntos, y os aseguro que la ingesta de la orina potenciada en este caso, más mi práctica interna, por supuesto, es y está siendo una gran ayuda a mi realidad para seguir conectándome a la fuente, porque es una conexión espiritual, eleva la vibración. Pues muchísimas gracias de verdad, Soma, por compartir eso con nosotros. Nos has dicho un poco algunos beneficios. ¿Esos son Ah, todos claro. o hay alguno más que te gustaría señalar? Pues yo siempre digo, no corras los riesgos. Si quieres, hay un vídeo que tengo hecho de, si tomas tu orina, corres estos riesgos. Corres el riesgo de estar más alegre, más saludable, tener un sistema inmunológico súper alto. Es decir, las enfermedades comunes dejan de existir en tu realidad. Los virus, todo, deja de existir por completo, no, no forman parte de tu realidad. Eliminación de estrías, de canas. Yo el pelo me lo lavo con orina. Es que son tantos los beneficios, sobre todo, bueno, conexión espiritual, por supuesto, paz, arrugas, elasticidad en la piel, callos, es que son muchas heridas abiertas, quemaduras, bueno, todo el mundo habrá visto en su casa de su abuela, ¿no? Cuando eran pequeños, que si tenías las manos hechas polvo te hacían que te hicieses pipí en las manos, ¿por qué? Porque te lo restablecía. Claro, si tú te quemas y si tienes una quemadura muy grande, si en ese momento tú te orinas, no hay bambolla ni nada. Picadura de una avispa. En el momento que te pica una avispa, orina.
cosas así. Es que es un sinfín de beneficios. Yo lo había escuchado, por ejemplo, con la medusa, Ah, claro, con la es verdad, picadura de la mira. medusa. Bueno, Sí. pues después de claro, es que al final es muy difícil decir todos los beneficios si un poco son como medio infinitos, ¿no? Por así decirlo. Exacto, yo aún sigo profundizando, ¿sabes? Aún sigo alucinando con la orina después de tantos años. Es decir, esto es inacabable, es una aventura con uno mismo, es un viajazo. Es pegarte un buen viaje contigo. Claro. Claro, Sandra, gracias por preguntarlo. Pues sobre todo, pues todas las personas no, bueno, todas no, pero un porcentaje alto de personas, igual que a mí, cuando me llegó esa información, dije, sí, hombre, pero ¿cómo voy a ver mi orina? Pero si son tóxicos, si yo elimino toxinas por la orina, ¿cómo me voy a ver mi orina si es lo que me han enseñado en el colegio? Bueno, en primer lugar, es lógico porque no interesa en absoluto a ese gran comercio, ya sabéis cuál es, que tengamos una medicina interna que nos sirve, ¿no? Y no necesitemos nada externo. Pero quitando eso, por la orina no salen las toxinas, ¿por qué? Esto es muy sencillo. El primer órgano de eliminación es la piel y de absorción, ¿de acuerdo? Por eso los masajes de orina son muy poderosos, incluso a veces más que la ingesta, porque no tiene que pasar por el intestino. Por las heces, por supuesto, salen casi todas las toxinas, por los pulmones. Pero por los riñones se filtra y es el plasma de nuestra sangre. Es lo que no nos han contado. Es nuestra sangre filtrada. Son células madre en reproducción, nada más y nada menos. Cuando guardamos orina, yo tengo aquí mi orina potenciada, que es orina añeja, esto ya son células madre en reproducción. Y entre más tiempo tiene, más vida tiene, más poderosa es. Entonces, sobre todo, el mito más grande es ese, que es mala y que son toxinas. Y que hay mitos también de, es que si no llevo una buena alimentación, no es necesario. Es que si estoy tomando medicamentos, no es necesario. Puedes seguir tomándotela. Puedes empezar a tomártela cuando quieras. Siempre va a ser beneficiosa. Lo único es que vas a notar que estará más rica o menos rica. Si no tienes una alimentación coherente, pues tendrá mal sabor. Muy bien, pues muchísimas gracias por todas esas aclaraciones. La verdad es que yo desconocía todos estos beneficios y bueno, todos esos mitos. En realidad sí he formado parte de ellos porque yo realmente sí pensaba que tenía toxinas. Entonces, al final, claro, se puede tener un desconocimiento. Pero bueno, tú nos has explicado antes que es como mágico, ¿no? ¿Cuáles son esos poderes mágicos que genera en ti? Pues en mí, sobre todo, lo que más ha generado la alegría. Dije, si tuviera que haber una estatua, ¿no? de Swama Fraile, sería pues la diosa de la alegría. Y yo sé que es producido gran parte por la ingesta de la orina. Y yo os comprendo que os rechine esto que os estoy diciendo, porque a mí también me pasó. Yo cuando lo vi dije, anda ya, me voy a tomar yo mi propia orina. Esta tía está zumbada, pero ¿cómo voy a tomar yo mi propia orina? Pero resulta que esto sí que os lo aconsejo, que no os creáis nada de lo que os estoy diciendo, pero nada, es que es lo mejor que podéis hacer, que es lo que hice yo. No me creí nada de lo que me dijeron y lo experimenté. Busqué información, me leí los libros pertinentes y comencé con mi propia experiencia, porque cada cual tiene su propia experiencia. Y es bueno ser escéptico, porque es lo que nos hace probar con las cosas. Y mis grandes beneficios, pues para mí el más grande es mi salud. Yo no tenía salud, era una persona que me pasaba la vida en hospitales, de urgencias, era hipocondríaca además. Entonces, yo creo que lo más grande que ha llegado a mi vida es mi salud y la vitalidad interna que tengo, mi energía vital. Por supuesto, desde Pues luego que sí. eso es maravilloso porque, bueno, como ya te decía antes, nos contabas una historia bastante dura, por lo que, bueno, es difícil salir a lo mejor de algo tan profundo, ¿no? Y que tú nos cuentes esa experiencia quiere decir que se puede superar todo. Y además, te lo iba a decir antes, pero no aparentas la edad que tienes, parece mucho más joven. Y bueno, Gracias. decías antes
que no hace falta ningún tipo de receta ni nada, que simplemente era ingerirlo y ya está. Se puede utilizar tanto ingerido como para masajear, como qué otras funciones se le puede dar. O sea, no Mira, por funciones, sino de ejemplo, qué manera se puede. os cuento una historia mía. Yo hace 3 años me quedé casi postrada en la cama, pero no podía andar, ¿vale? No me apetece contarlo mucho para no volver a crear esa realidad, pero bueno, una cosa en la cadera, ¿vale? Y gracias a la orina potenciada caliente, calentada al baño María siempre para que no pierda las propiedades, porque me lo dijo esta chica, bueno, voy a decir su nombre, no pasa nada, ¿no? Porque lo diga. A mí no me importa que la busquen. Ah, vale. A mí, yo, bueno, la chica de la que vi el vídeo, que es un amor y la quiero mucho, esa chica me dijo: hermana, ponte orina caliente, date masajes. Fue alucinante. Y esto es para todas las personas que padecen de artrosis, problemas en las articulaciones. Es verdad que hay que cambiar la alimentación, que no se puede ir a Dios rogando y con el mazo dando. Pero la orina hace un 80%. Es maravilloso porque simplemente el primer masaje que me di de 20 minutos, porque claro, como os he dicho, ingesta es maravilloso, pero como la piel no pasa por el estómago, por el intestino, no se desperdicia tanto, entonces entra directa, ¿de acuerdo? Las compresas de orina para curar heridas, para tumores, para... Es muy interesante todo esto. Es que es súper interesante. Entonces yo empecé a darme y a los, no sé si eran 15 minutos así, que ya me había dado mi primer masaje, el dolor de estar del 1 al 10, un 15, para que pongamos, porque me dolía muchísimo, no podía andar, había rebajado un 4. Ni la sesión de tapping que me hice me sirvió tanto como darme un masaje de orina potenciada. Así que el masaje de orina es maravilloso, te deja la piel. Yo no llevo nada, nunca me he hecho cremas ni nada. Lo único que llevo en mi piel es orina y no huele mal, que lo sepáis. La orina fresca se seca y no deja olor. La potenciada sí, huele muy fuerte. Bueno, y eso se puede conservar de alguna manera Claro, o es del sí. mismo día, por así decirlo. A ver, la más importante, que si un ser humano quiere empezar a practicar la orinoterapia, es muy recomendable que se beba la primera orina de la mañana, porque es la que es más potente. Cada uno será a las 4 de la mañana, otro a las 3 de la madrugada, otro a las 6 de la mañana. Su primera orina es la de cuando llevas muchas horas durmiendo. Esa es la más poderosa. Yo de ahí, por ejemplo, me bebo mi orina fresca, saco para mi lavaojos, que todos los días me lavo los ojos, los ojitos. Con la orina fresca de la mañana me la dejo ahí guardada y a lo largo del día me voy echando. Y también, pues, para lavarme la cara. Yo ya me doy mi masaje en la cara. Y me aparto un poco para cuando me ducho por la mañana, después de mi duchita de agua fría, me doy un masaje con toda mi orina y luego a lo mejor me echo una esencia, lo que queramos, ¿vale? Pero el masaje ha sido con orina porque mi piel se queda completamente hidratada. Ah, me has preguntado lo de almacenar, que se me había olvidado. Bueno, entonces, la orina potenciada, como su propio nombre indica, está potenciada por mí. Para que se considere potenciada, tiene que estar almacenada al menos 4 días. A partir del cuarto día se considera potenciada. ¿Cómo almacenarla? Simplemente, por ejemplo, una garrafa de plástico de 5 litros de agua que tengáis vacía, le podéis ir guardando ahí y le ponéis una telita encima para que transpire, que eso es importante. Y luego yo, como lo almaceno es así, y luego yo tengo un bidón de 100 litros de alimentación donde voy echando toda y la solarizo. La orina vieja, pero todo esto lo contamos así, pero que podrán profundizar en el canal, lo tendrán todo explicado. Y si queréis solarizarla, eso sí, es necesario que sea a través de un vidrio cristal. Eso es muy, muy, muy importante. Jamás en plástico. Y hablabas antes de calentarla también. Claro, También porque eso. cuando quieres usar, yo me hago enemas casi todos los días con orina potenciada, templada. ¿Vale? Porque si no, el intestino grueso me lo podría quemar, siempre templadita. Y cuando es para masajes y sobre todo para dolor o para ponerte los pies calentitos y que se te queden muy suavecitos, que parece que has salido de un spa, cuando metes los pies en orina potenciada, la calientas al baño María, es decir, poner un botecito de cristal, lo pones en una cazuela con agua y cuando coge la temperatura que quieres, pues la sacas. Pero nunca directamente porque perdería las propiedades. No sé si habéis oído alguna vez hablar del ormus. Es nuestro propio ormus. El ormus se sacaba del agua de mar, que es muy interesante, o de la orina. Lo bebían los egipcios, los faraones, les daban ormus para el despertar espiritual y para despertar su glándula pineal. Pero resulta que es que la orina potenciada
es nuestro propio Ormuz, porque tiene el oro monoatómico, tiene silicio, potasio, magnesio, es maravilloso. Bueno, y en realidad... Ahí tiene melatonina a mogollón, es decir, no, es que es una maravilla, porque el que padece de insomnio, a mí, una de las cosas que experimento de beneficios también con la orina, que se me había decirlo que es súper importante, es que yo a lo mejor estoy aquí súper despejada, porque tengo bastante vitalidad y soy energética, pero de repente si yo quiero dormirme, me tumbo y me duermo. Eso me lo produce la orina. Es una maravilla. No, la verdad es que por lo que nos cuentas tiene bastantes beneficios. Y mira, te voy a leer, por ejemplo, aquí... Y gratis. Y gratis, eso te iba a decir, y gratis, totalmente gratis. Te voy a leer por aquí un comentario de Belkis Parada que dice que ella empezó a aplicárselo en su cara y se le han quitado las manchas. O sea Claro, que... es verdad, a mí se me fueron todas las manchas que tenía en la piel, todas. Y bueno, al final nuestro cuerpo es posible que cree esa inteligencia de que nuestra propia orina sea la que nos cure nuestras cosas o a lo mejor porque entiendo que no podemos usar la orina de otra persona, ¿no? A ver, podríamos usarla, como poder se podría, pero como yo ya lo he hecho, recomiendo que las almas no se mezclen. Ya está. Yo no mezclaría almas porque luego desmezclarlas es más complicado. Pero, por ejemplo, si imagínate que es un matrimonio, ¿no? Mira, hay madres que se beben la orina de sus hijos, bebés, porque esa orina es oro amasado. O sea, eso es lo máximo que un ser humano se podría tomar. Pero, por ejemplo, si una de las dos personas está padeciendo una enfermedad terminal, y aunque no pasa nada, que si te están dando radio, quimio y tal, no pasa nada, te la puedes tomar, pero podría tomársela de su cónyuge. Pero como siempre, como la de uno mismo, ninguna, porque al final la de ti mismo es la que lleva la información y los códigos que necesitamos. Y algo que te iba a preguntar antes, que se me fue, ¿cuánto tiempo se puede conservar la orina? Entre más tiempo, más buena es. Es infinito. La orina nunca muere, es vida en reproducción. Mira, yo siento que el agua de mar, que es maravillosa, es la sangre de la madre tierra, ¿no? Es el plasma de la madre tierra. Y la orina es nuestro propio plasma. Entonces, es infinita, es vida en reproducción, es vida y creciendo, la vida nunca muere, no existe la muerte. Pues sí, la verdad es que yo estoy perpleja con todos los beneficios que nos podría dar la orina. Aunque yo sí te digo que hay algún que otro escéptico por aquí que, bueno, Hombre, que obvio, sí, claro. o sea, hablan sobre todo del tema del olor y todo eso, porque, claro, decías antes que a lo mejor con el tema del olor sí habría que complementarlo como con una alimentación diferente. A lo mejor el hecho de comer algunas proteínas o algo que sea a lo mejor más animal, por ejemplo, te puede hacer que... La orina fresca, en concreto, en general, si te das masajes y te la dejas secar, aunque estés llevando una no buena alimentación, por decirlo así, no te va a dejar olor en la piel. Es la orina potenciada la que tiene un olor muy fuerte, es el licor más fuerte que en tu vida te hayas tomado. Pero la orina fresca, es verdad que, claro, las personas que quizás no se alimentan bien, que beben alcohol o tal, etcétera, su orina de por la mañana es, uff, agárrate, que vienen curvas. Pero yo les recomiendo y les propongo a estas personas que sean valientes, que no se crean nada y que aunque aún estén en ese proceso, que se la empiecen a beber, aunque sepa a rayos muertos, peores cosas nos habremos tomado, ¿verdad que sí, hermanitos? Y investigar y darnos cuenta que simplemente a las 10, 12 días de estar tomándonos nuestra orina todos los días, porque a mí me pasó, el sabor empieza a cambiar y empieza a haber una autoaceptación, un autoamor hacia uno mismo, porque al final es una aceptación de uno mismo. Y empieza a ocurrir el milagro que, ay, qué bonito, que acaba de pasar un águila. Empieza a ocurrir el milagro, es que como soy, es que mirad qué paisaje tengo. Pues eso, os cuento que lo del olor y que cada uno tenga su experiencia. Ya está. Y que si crees que te deja olor, pues como te has terminado de masaje o lo que sea, mirad, para los dientes, por ejemplo, blanqueador de dientes. Impresionante. Los romanos se lavaban los dientes con orina para blanquear sus dientes. En aquella época no había pasta de dientes como tenemos ahora. Y de hecho yo casi siempre me lavo los dientes con orina y me enjuago la boca con orina. Para el tema caries,
Las caries que yo he tenido es porque ya venían de mi pasado, porque obviamente mi cuerpecito no lo traté muy bien, os lo aseguro. Pero desde entonces no he vuelto a generar ninguna nueva mancha, ningún, porque evita las caries, evita el SAR, que es lo que provoca las caries. Si tienes un dolor de muela muy grande o una infección grande de muela, la orina potenciada es súper poderosa Bueno, también. y si quisieras empezar a practicar esto, ¿cuál recomiendas tú que sea la manera de iniciarse? ¿Que sea ingerida, que te la empieces masajeando? Porque hablabas también Yo antes siempre de ingerida. echarte gotas en los ojos. Mirad, mucha gente dice, puedes empezar a manera sublingual si te da asco, ¿no? Unas gotitas como homeopatía, como las flores de Bach, cuando hacemos ta, ta. Otras personas dicen que si masaje, yo personalmente recomiendo, mirad, yo mis 3 primeros días lo intentaba mezclar con zumo de naranja. Y a mí me daba arcadas los primeros días, porque yo tenía muchas creencias y mitos limitantes en mi cabeza, ¿sabéis? De las mismas creencias que nos han metido a todos. Pero atravesé la barrera del asco y comenzó la aceptación, claro, y comenzó a vivir, me di la oportunidad de vivir esa maravilla. Entonces yo recomiendo que para empezar empieces bebiéndote la de la mañana. Aunque te dé asco, atraviesa el asco. ¿Por qué? Porque si te acostumbras a mezclarlo, si no sé qué, entonces el día que no tengas el zumo de naranja o no tengas lo que te eches para que te dé buen saborcito, ¿qué vas a hacer? ¿Te la vas a dejar? No, hombre, no, si esto va contigo de viaje al fin del mundo, es infinito, inacabable. Yo recuerdo que fui a Bali. Hace ya 8 años, estuve un mes y cogí una fiebre, pero de estas que yo creía, de hecho creía que moría, ¿no? Dije, cuidad, Artax era mi perrito, ¿no? Cuidad de Artax, ahí muy dramática, ¿no? Yo en aquellas no conocía la orinoterapia, ahora lo pienso y digo, guau, digo, seguramente ni hubiera enfermado, pero en el caso de que hubiese ocurrido, yo no hubiese dejado a un médico, ¿sabes?, que me hubiera venido a pinchar, no, me hubiera quedado en ayuno, un ayuno dorado, se llama así, un ayuno de orina. Es una bendición. Yo hice 7 días de ayuno y orina para dejar de fumar y me regeneré. Me regeneré. O sea, una transformación interna a mí maravilloso. Mis ayunos de un ayuno de 3 días, 72 horas a base de orina, de tu propia orina, el ayuno dorado, es bendito para el cuerpo, para nuestros órganos, para nuestra piel, para nuestro ser. De verdad, que no os creáis nada, porque el ayuno junto con la orina es lo más sanador que existe en este planeta. Porque sale de nosotros y dejamos al cuerpo que se cure. Pues bueno, esto es maravilloso, la verdad, que yo me he quedado, yo no sabía absolutamente nada de este tema y la verdad es que bueno, hemos aprendido muchísimo gracias a su ama. Y bueno, ya te digo ya aquí que hay bastantes preguntitas para contestar, pero primero, antes de empezar con las preguntas, a mí me gustaría que nos contaras un poquito acerca de tu método con acompañamiento. Bueno, yo lo llamo el método Mensua, Men de Mente, Sua de Suama, que es de todas las herramientas, soy como el inspector Gadget, ¿no? Tengo ahí un abanico de herramientas maravilloso, que está, entonces acompaña a todos los seres, ¿no? O sea, con sus enfermedades terminales, enfermedades de la mente, del espíritu, del cuerpo, todo, porque al final, como he atravesado por todo, ahora puedo acompañar en todos esos procesos. El acompañamiento consiste, yo hago acompañamientos de transformación, no son sesiones sueltas, es mínimo un mes de acompañamiento, ¿de acuerdo? Que incluye 4 sesiones personalizadas que se quedan grabadas para ti para siempre, para que puedas aprenderte esas herramientas. ¿Por qué? Porque el fin de todo esto es que no me vuelvas a buscar ni a mí ni a nadie, que seas independiente e interdependiente como soy yo. Yo me autogestiono y no necesito terapeutas ni nada. No estoy diciendo que sea bueno o malo, pero qué maravilla cuando uno es independiente. Y además así empieza a inspirar a los demás. Ese es mi fin, que cuando te suelto, seas independiente, aprendas las herramientas más poderosas y básicas, sentir y dejar ir. La meditación verdadera, porque al final, si no vamos al meollo, si buscamos varitas mágicas, no puede ser. El trabajo lo vamos a hacer nosotros. Yo no voy a hacer trabajo por ti, pero te acompaño a darte un impulso con el método Menso y te doy las herramientas perfectas para que las incluyas en tu día a día de un modo fácil, divertido, genuino y además generas constancia, que es la clave del éxito, porque sin constancia no podremos conseguir nada en esta vida y se acoplarán las tareas al tiempo que tú puedas dedicarte a ti de calidad, sean 20 minutos al día, sea 1 hora o sea 2 horas. Ese es un acompañamiento. Y luego está el que no se puede permitir, el coste del acompañamiento personalizado, que ya os adelanto que no es para nada caro, no os asustéis, os lo aseguro, está dentro de muy coherente. También hago grupos mensuales de acompañamiento en un grupo, porque bueno, tengo un grupo que se llama
Microdosis de Amor en Telegram, que si queréis entrar, que me dedico al acompañamiento con psilocibina, eso es otra historia. Pero bueno, que ahí hago grupos mensuales de máximo 10 personas, donde también comparto herramientas súper poderosas, solo que no es personalizado de tú a tú, pero también se puede aprender un montón. Y el fin es que seas independiente. Muchísimas gracias. Bueno, el gato, no te preocupes porque nosotros ahora es otro. Aquí a los gatitos. El otro día tuve yo una conferencia con una ponente que hizo toda la conferencia con el gatito encima. Así que maravilloso. Salud. Bueno, pues muchísimas gracias por toda esa información, Suama. Yo espero que a todo el mundo le haya dado tiempo a apuntar toda esa información y que puedan empezar, bueno, ¿no?, que me a pueden hacer buscar este método. En el canal de YouTube tienen testimonios, se pueden informar más. El canal de YouTube se llama Suama Fraile, o sea que ahí tienen un montón de información para poder recoger. Estupendo, estupendo. Bueno, pues ya sabéis además también dónde podéis encontrarla. Y vamos a empezar ya con las preguntas porque hay bastantes por aquí. A ver si nos da tiempo a responder las máximas posibles. Bueno, vamos Venga, a empezar vamos allá. Con Belkis Parada. Belkis, bueno, esto no es una pregunta. Mentira, esa es la que creo que es la que te he leído antes, discúlpame. Vamos Sí, esa a empezar la has leído con antes, YCV, que nos escribe desde Puerto Rico y quiere saber cuánta orina hay que tomar al día. De acuerdo, gran pregunta. Como mínimo, la de la mañana, y como máximo es infinita. Yo me tomo la de todo el día. A las 6 de la tarde paro, porque si no estaría, entre más bebemos, más orinamos, y entonces es un flujo constante, y a partir de las 6 de la tarde me la guardo. Pero entre más bebamos, mejor. No hay exceso, ni efectos secundarios, ni contraindicaciones. Maravilloso, maravilloso. Pues vamos a seguir con más preguntitas por aquí. Y vamos a seguir con Rey Lezam, que nos escribe a través de YouTube y quiere saber que entonces, si no es tóxica, ¿por qué nos lavamos las manos después de hacer pipí? Bueno, pues porque es lo que nos han enseñado, corazón, y lo que nos enseñan de pequeño. Nos dicen cucaracha mala, fea, y tú de mayor la quieres matar. Si de pequeño te hubieran dicho cucaracha bonita, pues ahora tendrías una cucaracha por aquí a tu lado abrazándola. Pues con lo de la orina es igual, nos han dicho lávate las manos, que estás sucio. Pues yo ahora, pues no es así, al revés, es un desinfectante. Fíjate, yo he tenido heridas que se me ha visto el hueso, me hice un corte que se me veía el hueso, y no dudé ni un segundo en echarme orina potenciada directamente, porque era mi mayor cicatrizante y es, ¿cómo se llama? Antiséptico, es que no, ¿cómo se llama cuando te echas alcohol? Algo así, es que no me acuerdo de la palabra. Desinfectante. Sí, desinfectante. Eso. Totalmente, bueno, pues porque tiene vamos. mucho amoníaco, claro. Ah, vale. Claro, sí, tiene sentido. Bueno, pues vamos a seguir con más preguntas y vamos a seguir en este caso con María Cristina, que nos escribe a través de YouTube y lo hace desde Ecuador. Ella nos pregunta que si la orina tiene un olor fuerte, ¿es signo de que se puede usar? Hola María Cristina, no importa que tenga un olor fuerte o un olor no fuerte, porque siempre es signo de que la orina siempre la vas a poder usar, siempre. Y va a depender de tu alimentación, el olor y el sabor. De hecho, una persona podéis experimentar, si ya habéis empezado con la orina o vais a empezar, tener vuestra alimentación normal, tal, no sé qué, bebéis la orina de por la mañana y podéis experimentar hacer, por ejemplo, un ayunito intermitente de 18 horas y a lo mejor comeros por la noche un plátano, ¿no? Yo qué sé, por decir eso, antes de acostaros. Y vais a ver que vuestra orina de la mañana sabe a plátano o a papaya o lo último que hayáis comido. Eso me parece fascinante, la verdad. Y bueno, vamos a seguir Sí. por aquí. Vamos a seguir con Marina Massini, que nos escribe también a través de YouTube. Y dice que si puede comenzar haciéndose lavaje de ojos o poniéndoselo en su cara y ya después, cuando ya se vaya animando un poco, comenzar a tomarla. Claro que sí, corazón. Cada maestrillo tiene su librillo. Y si tú te vas a sentir más en paz en tu experiencia, el lavaojos es maravilloso. Eso sí que os lo recomiendo, la toméis o no. Eso es algo extraordinario para mantener la vista bien y para tener los ojos sanos. Y dátela de masaje en la cara y exacto, ves familiarizándote con tu propia medicina. Pues estupendo, estupendo. Pues vamos a seguir con más cositas por aquí. Y vamos a seguir con Lucius, que nos escribe también a través de YouTube y lo hace desde Perú.
Dice que cómo hacer para combinar la toma de agua fresca con la orina en un ayuno. Dice que practica la orinoterapia desde los 90. Lucius, enhorabuena por tu superaventura con la orinoterapia. Bueno, yo la verdad es que yo bebo agua, porque sí que bebo agua, me gusta beber agua, de hecho bebo agua solarizada, etcétera. Y bueno, pues cuando tengo sed bebo y ya está. En un ayuno, pues sabemos que podemos tomar agua y orina, o infusiones de tomillo, romero, algo que no corte el proceso de la autofagia. Tú puedes beber tanto líquido como tú quieras, no hay problema. Maravilloso, maravilloso. Pues muchísimas gracias por esa aclaración. Y vamos a seguir con Mario Acosta, que nos escribe a través de YouTube y lo hace desde México. Quiere saber si se puede usar la orina con gran cantidad de residuos de oxalatos de calcio de color blanco, como una hoja de papel. No tengo ni idea de lo que me ha preguntado, yo para qué os voy a mentir, no os voy a mentir, pero vamos, si me está intentando, es que no lo sé, pero si estás intentando decir que son cálculos del riñón, pongamos, ¿no? Vamos a ponernos ahí. O si alguien experimenta infección de orina o que tiene cálculos en el riñón, la orina es necesaria bebérsela, es necesario reciclar y biodescodificarse. Pero de todas formas, si te pasas en la orina, hermano, te recomiendo encarecidamente que te hagas una limpieza de colon profunda. En mi canal puedes saber cómo se hace, que es muy fácil, que te hagas una limpieza hepática, porque vas a evitar eso que estás experimentando. Maravilloso, maravilloso. Bueno, pues vamos a seguir con más preguntas que no dejan de llegar. Ya te voy avisando que no nos va a dar tiempo a responderlas a Ya, todas, supongo. porque ya unas cuantas y no nos queda ya mucho tiempo. Y bueno, vamos a seguir con Aurea Roque, que también nos escribe a través de YouTube y lo hace desde México. Quiere saber si no importa de qué color sea. Claro, Aurea, no importa. Mira, por ejemplo, cuando tomo mucha remolacha, que me encanta, pues sale bastante rojita. Y depende de tu orina. Pero sí que os voy a decir, la orina nos habla de nuestra salud. Una orina que sale rojiza por la mañana oscura habla de que no hay mucha salud en nuestro organismo. Entre más transparente está la orina, más sanos estamos. La de la mañana nunca va a salir transparente, es lógico. Pero si tú estás bebiendo orina y resulta que a las 5 de la tarde aún la sacas rojiza de esas densas condensadas, pues ahí algo no está yendo bien. Pero ¿qué ocurre? Que no pasa nada, porque como te la vas a estar tomando, vas a ir recuperando tu salud poco a poco y vas a ser consciente, porque la orina es tu termómetro, es tu testigo de cuando comes algo que toca, algo que no toca, porque es tu testigo cuando te la bebes y la ves. De uy, esto sí, esto no. Ya está. Pues maravilloso, maravilloso. La verdad que estamos aprendiendo muchísimo aquí con su ama acerca de esta orinoterapia. Y bueno, vamos a ir yo creo que ya con la última pregunta, no nos va a dar tiempo a más, que la hace YCV, que es Yamila, y nos la hace desde Yamila. YouTube y desde Puerto Rico. Dice que si se puede echar orina en el pelo para sanar la psoriasis. Toma ya, por supuesto, Yamila, vas a alucinar. No hay cosa, se me había decirlo, uno de los grandes beneficios, ¿cómo se me ha podido olvidar esto? Uno de los grandes beneficios es que todo el problema de la piel desaparece con la ingesta y con la aplicación de la orina. Es fascinante. Personas que llevan padeciendo psoriasis durante años, con costras en los brazos, en todos los sitios, y empiezan a beber la orina y a aplicársela también en las zonas afectadas con constancia, porque siempre es con constancia, y wow, desaparece y ven grandes resultados. Así que sí, por supuesto. Bueno, pues maravilloso, muchísimas gracias de verdad, Suama, por todas esas respuestas. Yo espero que les haya servido muchísimo, muchísimo todos esos beneficios que nos has traído y nos has compartido. Además, menos mal que nos ha dado tiempo a esa pregunta. Esa es la magia de los directos y de las preguntas de la gente, que a veces se te olvida decir algo, pero no pasa nada porque ellos están aquí para recordarlo. Pues sí, menos Bueno. mal. Bueno, pues vamos a recordarles rápidamente tus redes sociales para que te puedan encontrar. Te voy a dar paso para que puedas hacerle un pequeño recordatorio, aunque ya antes la hemos mencionado. Bueno, mi gran red social es YouTube, Suama Fraile. Facebook lo uso muy poquito, e Instagram también, pero bueno, ahí también tengo red social y también se me puede contactar. Se me puede contactar también por teléfono para las sesiones privadas, para las consultas. Voy a decir mi teléfono, ¿puedo decirlo?
Vale, pues no lo digo. En el canal de YouTube, ¿ves? Menos mal que he preguntado. En el canal de YouTube, en la descripción, tenéis mi teléfono y el mail por donde me podéis contactar, o si no, efectivamente a través de las redes sociales, escribiendo por privado. Y encantada de acompañaros y de tener una relación bonita entre nosotros. Claro Pues que sí. muchísimas gracias, de verdad. Somos nosotros estamos, yo creo que yo hablo por parte de todo el equipo de Mindalia para agradecerte el que hayas venido a compartir con nosotros esta terapia que cuanto menos es inusual. Y bueno, a mí por lo menos me encanta aprender todos los días cosas nuevas. Y hoy contigo pues ha sido maravilloso, he aprendido muchísimas cosas y yo sé que a las personas del chat también les ha encantado la charla, aunque hay algún escéptico, yo sé que tú ya Es cuentas con normal. eso porque sabes Claro. perfectamente con lo que trabajas, pero por mi parte ha sido todo un placer, de verdad, Suama, yo espero volver a verte por aquí, por Mindalia, que no sea la primera ni la última. O sea, que sea la Que primera, así perdón, pero no sea. la última, y volver a verte por aquí y coincidir contigo. Te voy a dar paso para que te puedas despedir de todos aquellos que nos han estado viendo. Y nada, de verdad, muchísimas gracias por haber compartido todo esto con nosotros. Bueno, pues gracias al equipo de Mindalia. Gracias, Sandra. Un placer, encantada que así sea. Ojalá pueda volver y deciros a los que estáis viendo esto desde lo más profundo de mi ser que ojalá, porque al final esto ha sido un pequeño acercamiento, os haya servido como fuente de inspiración, como me sirvió a mí y haya despertado en vosotros esa inquietud que os puede llevar de camino al éxito, porque el verdadero éxito es interno, hermanitos y hermanitas, no tiene nada que ver con lo externo. Yo os amo. Gracias. Pues muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, Soama, ha sido todo un placer estar contigo y muchísimas gracias a todos aquellos también que nos estáis viendo detrás de la pantalla y habéis estado preguntando y comentando, de verdad que sin vosotros no seríamos nada, así que bueno, antes de irnos, por favor, no se me puede olvidar recordaros que no os podéis ir sin dejarle un me gusta a este vídeo que nos ha dejado aquí Suama, sin compartir esta información que nos ha traído a aquellas personas que, bueno, que tengan alguna dolencia o que no sepan cómo salir de esto, que vosotros creáis que les puede hacer un bien esta información que nos ha traído. Y bueno, todas esas preguntitas que se han quedado sin contestar, por favor, dejadlas una vez que termine el directo aquí abajo en los comentarios para que Suama se pueda pasar y responder todas vuestras dudas. Bueno, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por estar otro día más ahí y nos vemos en la próxima conexión de Mindalia en directo.